Pues aquí estamos observando ya la presencia de este hombre que en la división de los gallos con límite en 54 kilogramos, Toitón Meymolat, estará subiendo por parte de Astana Arlan de Kazajistán. 1 metro con 73 centímetros de estatura, que dio en la báscula 53 kilos con 700 gramos, 22 años de edad. Solamente una contienda en lo que va de la actual Serie Mundial y cayó precisamente en la semana 8 ante Andrew Selby del equipo de los Lionhearts británicos. Este es el hombre que tiene el récord de 0-1, número 33 en la clasificación de la Serie Mundial de Boxeo, que será el rival del mexicano. El primero por la visita que estará yendo arriba del cuadrilátero para estas contiendas dentro del grupo de los 16 mejores en el campeonato nacional 2010 en su país. Ahí está Toitov Meymolat por parte de Astana Arlan de Kazajistán. Damas y caballeros, y a continuación vamos a dar la bienvenida en ese cuadrilátero al que es originario de Citlala, Guerrero, México. El aplauso para Elías el Tornado Emilio. Y aquí están los aplausos y los vítores para que este, el subcampeón mundial mexicano, se suba al ring a abrir la batalla por parte de México, Guerreros. Este hombre, ya vimos su historia enternecedora, pero sobre todo muy, muy emocionante observarle la pantalla y su historia de vida. 21 años de edad, 1,66 m de estatura. Este competidor nacional que ha tenido muchas batallas durante este camino para llegar a las semifinales. Un hombre que tiene en su haber, nada más y nada menos, como le comentaba, haber llegado en el año 2011 hasta los 16avos de final de este mismo torneo. Ya lo comentaba también, subcampeón mundial, un hombre que en el campeonato continental obtuvo la medalla de bronce. Señoras y señores, ahí está Elías Emigdio. Damas y caballeros, a continuación, como supervisor de la Serie Mundial de Boxeo de Estados Unidos de Norteamérica, Roy Silva. Los jueces para esta pelea: Tony Germain de Canadá, Mike Gallagher de Irlanda. Tenemos a Lane Rebel de Francia. El tercero en la superficie de Inglaterra, Mike Batsy. Damas y caballeros, a continuación, en la categoría de los 54 kilogramos, México-Kazajistán, presentamos primeramente en la esquina azul de Astana Arlan, con ustedes, Toitov Meymolat. Damas y caballeros, tenemos en la esquina contraria de Citlala, Guerrero, México, Elías el Tornado Emigdio. Pues ahí está prácticamente todo listo, Jorge Villordo, para arrancar con la primera contienda de esta sesión. Sí, Gerardo Bobadilla, aquí tenemos al mexicano y se comienzan a escuchar los gritos de México, México, para enfrentar a este hombre que tiene su residencia en Southpaw, a este kazajo que ya se presta. Ya comentaste su palmarés, Gerardo Bobadilla, se alegan esperanzas porque este hombre hace su presentación en su segundo combate. ¡Vamos, México! Es el grito de todo el público para observar a estos guerreros México empezar esta primera semifinal. Ahí están las indicaciones del tercero en la superficie, a Mike Batsy. Shake hands. Good luck. Choca los guantes, deséanse suerte. Y vamos a los primeros minutos de este primer asalto en la voz de Gerardo Bobadilla. ¡Vamos, México! ¡Box, box, box! En TVC Deportes, así estamos arrancando con esta función histórica. Desde la corazón de la capital mexicana, del pueblo mexicano, en el Zócalo,
por primera vez una función boxística a través de TVC Deportes en esta señal internacional. Tornado Emilio que está rápidamente yendo hacia el frente, guardias encontradas. Observamos en este momento a la derecha el mexicano, a la siniestra el rival. Ahí estaba tirando su golpe volado el Tornado, alcanzaba a bajar ligeramente la cabeza con el movimiento de cintura, lo quería cazar también con esa mano siniestra a la cabeza. Este que observamos, Toy Merbolat, ya les decíamos, 53 kilos con 700 gramos, dieron ambos múquiles dentro del pesaje que se realizó en el Ángel de la capital mexicana. Y ahí está de nueva cuenta buscando golpear a las zonas blandas el boxeador de Kazajistán. Bien moviendo la cintura en estos instantes el Tornado Emigdio, que ha sido reconvenido en varias ocasiones por Mike Bessie, que era tercero en la superficie, cuando trata de meter su golpe, uno de sus preferidos, el gancho a la zona hepática, pero no se ha podido acomodar hasta el momento dentro de este pleito el Tornado Elías Emigdio. El orgullo de Cicala Guerrero, que está yendo hacia adelante, recibe el golpe recto también por parte de su rival, haciendo mucha potencia, pero con el jab alcanza a controlar, aprovechando su mayor alcance, el de Kazajistán, hasta este momento de la contienda, Jorge Villordo. Pero muy bien parado Toy Top, aguantando por supuesto mayor alcance, y lo puede usted notar, le ha conectado bien al mexicano y está haciendo su trabajo, no se está amilanando, está yendo hacia el frente el extranjero y va por el mexicano tratando de sacar fuerza, parece que la presión, parece que el nervio lo persigue al mexicano y tiene que ir por adelante. Y ahí lo estaba campaneando de nueva cuenta con una repetición a la cara del mexicano Toitov, cuando este está bajando la cintura y en ese movimiento alcanza a meterle de nueva cuenta un golpe recto con la mano siniestra Toitov, cuando estamos entrando en los últimos segundos ya de este que es el capítulo de arranque en esta contienda. El Tornado Elías Emigdio, el de Citlala, yendo hacia adelante, resbala, apareció un tropiezo incluso con su enemigo, así es que no hay mayor problema, se levanta para continuar en la brega en esta pelea, intenta de nueva cuenta meter su golpe siniestro a la zona hepática del rival, pero este se ha estado protegiendo muy bien con esa mano derecha que suelta ahora también en forma de jab, así es que muy parejo el pleito en este arranque de la contienda y midiendo muy bien su distancia también el kazajo, cuando en el cierre estaba yendo el Tornado procurando cazar a su rival en las cuerdas. Algo tiene el Tornado, Gerardo Bobadilla. Será el nerviosismo que refiere precisamente ser el abridor en esta contienda y nada más y nada menos que en el Zócalo capitalino. No lo sabemos. Ya Bonilla le dará las instrucciones necesarias. Relatando la caída que tuvo Elías Emigdio, aparte del tropiezo que tuvo, evidentemente, como comentabas, con las guardias encontradas, él dirigiéndose hacia la zona de la izquierda, después un poquito el regargón de Toy Top provocó precisamente la caída. Aquí vemos los mejores instantes de este primer asalto, señoras y señores. Toy Top no rehúye el combate, tiene mejor alcance, conecta de manera precisa también al mexicano, que no sabemos qué le está sucediendo, pero trata de buscar abajo la zona y tratar de hacer que primero caiga este caballero y después tocarlo arriba, ¿por qué no? Bueno, pues aquí estamos listos para ir al siguiente capítulo, así es que el primero es para Kazajistán. Suena la campana, ¡gong, gong! Vámonos al segundo episodio. Tiene que ir por todas el Tornado Emigdio, tratando de meterse a la guardia en la media distancia, en el lean fight, para estar en mejores condiciones de conectar sus golpes. Lo ha trabajado bien, como lo vemos ahora con el jab, con la mano derecha a Toy Top, que ahora se estaba llevando un volado con la mano izquierda por parte del Tornado Emigdio. Y aquí lo tenemos de nueva cuenta en esa distancia, agazapándose bien, tratando de sorprender, dando un paso adelante a su rival. Ahora lo busca con los golpes volados, moviendo la cintura, no presentándole blanco fijo. Los rectos son los que han hecho mayor mella hasta el momento en la humanidad del mexicano. Y él, a sabiendas de eso, está manejando su cintura. Eso es lo que hay que hacer con el bending, yéndose hacia un costado para evitar esos golpes rectos. Y por ahí
montando bien su guardia, tirando la mano derecha, ahora manera de volado, empieza a verse comprometido Toito, no deja de insistir, el de Citlana yendo hacia adelante, el hombre avecindado allí en la Bonfil por el rumbo de Naucalpan, quien ahora está aquí en el terreno corto cuando parecía que se estaban enclinchando, pero rápidamente salen y otra vez con el llaveo le está dando la distancia que necesita Toitov a su boxeo y ahí es donde está controlando al tornado Emilio. Le está abriendo prácticamente el mexicano en todos los ángulos a Toitov. Abre camino a través de su llave y después castiga también de manera recta. Lo hace perfectamente bien. Emilio trata de buscar con la mano izquierda el volado que le dé la suerte, pero está descuidándose. Está abriendo totalmente la distancia para que penetren los largos brazos que tiene el extranjero. Y en varias ocasiones ya el tercero en la superficie ha señalado al tornado Emilio que golpee arriba. El señalamiento de que sus envíos están yendo un poquito más abajo de la cintura a riesgo de que puedan descortarle algún punto, lo cual evidentemente no deseamos. Ahora otra vez moviendo la cintura, tratando de quitarse los golpes rectos de su rival que le han hecho bastante daño, como le mencionábamos hasta el momento en esta contienda. El ganchito en las zonas blandas abajo, tratando también de restar velocidad y movimiento en las piernas de su rival. Vamos a ver si el efecto altura puede empezar a causarle daño también a los rivales, ya que apenas llegaron el lunes anterior a la capital mexicana y puede ser un factor que resientan estos hombres. Por el momento, a pesar de que el día fue muy caluroso en la capital mexicana, en este momento el ambiente es muy agradable para la función boxística, incluso hay un ligero aire que le da aliento a cada uno de los pugiles, saliendo y golpeando con la derecha, trata de meter en esa esquina neutral el tornado, ahora le dan la vuelta por las cuerdas, se engarzan y dejando su guardia bien cerrada, Toitov no encuentra el ángulo preciso, el tornado hasta el momento, para meter en el poder de sus puños. Se vio bien en el cierre el mexicano, sobre todo cuando no le dio oportunidad, lo tuvo contra las cuerdas y le derrotó prácticamente todos los espacios, ahí con los ganchitos cortos, le hizo daño a Toitov. Es muy interesante lo que acabas de decir, Gerardo Bobadilla. El haber llegado muy temprano a la Ciudad de México puede ser que cause mella. Vamos a ver si después de este tercer asalto empieza a cansarse Toitov. Aquí estamos observando la ref cam, señoras y señores, para que ustedes tengan un ángulo diferente de la contienda. Vean cómo el mexicano poco a poco en los últimos minutos del asalto empezó a abrirse camino, apostando a castigar a Toitov abajo. Y ya lo comentabas también Gerardo Bobadilla, el referee lo estaba señalando, golpear un poco más arriba de la fajilla para que no tuviera dificultad esta contienda. Ya sintió el poder, ahí lo vemos con la mano derecha, ahí en cerditos cortitos los ganchos que metió, lo hizo bastante bien y le rindió frutos al mexicano que se ve que puede venir con un tercero más interesante todavía. Y ahí está la puntuación, todavía inclinado para Toitov. Este segundo asalto. Pues bueno, ya metiéndose en problemas, son 5 episodios, 2 ha ganado hasta el momento de Kazajistán, lo cual obliga al tornado Emilio a empezar a marcar el camino. Este es el tercer episodio. Así, así, así. Está arrancando el tornado yendo hacia adelante. A sabiendas en el movimiento de cintura que está bajo en las puntuaciones. No hay mañana en estas contiendas otra vez. El golpe recto con la mano derecha en el jab también está llevando a cabo Toitov en esta contienda. No se lo ha podido quitar el tornado. Ahí lo tenemos de nueva cuenta cómo está entrando con ese golpe el de Kazajistán. Muchos problemas para el tornado que maneja ahora la cintura y le está pidiendo que tenga cuidado también a su rival con la frente. Ahí se iba hacia adelante sobre su enemigo, este tornado Emilio, quedándose fuera de la distancia. Ahora esto y todo, que estaba perdiendo el equilibrio, no por un golpe, simple y sencillamente estaba mal parado. Esto trata de aprovecharlo el tornado que se mete ahí a bajarse literalmente en el lean fight, pero muy poca precisión hasta el momento. Hemos observado los golpes del tornado que está recibiendo, no metralla dura, pero sí constante por parte de su rival, lo cual lo tiene en predicamento en esta contienda. Atrevido el bending que hace también Toitov, muy arriesgado también poder encontrar un volado de mano derecha por parte de Emilio, que viene a ser reconvenido en estos momentos por el tercero en la superficie, y de nueva cuenta salió con un tercer asalto magnífico cuando le conectó ese voladito. Lo hizo bien el mexicano, pero tiene que apretar, no darle distancia al mexicano, por supuesto Toitov, porque lo puede aprender. Toitov, el número 33 de la clasificación universal hasta el momento, en tornado Emilio, con 6 victorias de manera consecutiva, estaba
sembrado como el número uno hasta antes de arrancar esta contienda, pero lo vemos de nueva cuenta cómo está fallando muchos de sus envíos. Trata de conectar con el recto de derecha, por momentos lo hace con el uppercut, como aquí lo estábamos observando. Maneja la cintura, ahora busca de nueva cuenta el golpe a la zona hepática, por momentos también con el volado, los golpes por fuera, buscándose oportunidades de nueva cuenta, insiste con el gancho a la zona hepática cuando le está metiendo en esa zona de las cuerdas. Toitov tiene que apretar aún más el mexicano para poder rescatar este combate que se le está indigestando hasta el momento. Venía Toitov hacia adelante con la cabeza y ahí lo recibía con dos ganchitos cortos el tornado Emilio. Ahora es el reconvenido Toitov que está golpeando abajo de la cintura del mexicano, que está escuchando también los gritos de aliento por parte de todo el público que se está dando cita aquí en este zócalo capitalino. Intenta ahora conectar con el uppercut después de nueva cuenta el gancho, buscando con la mano derecha también el gancho a las zonas blandas en el terreno corto. Se empieza a acomodar, sale con el recto otra vez en las combinaciones, arriba al izquierdo, y al momento de sonar la campana empuñaba la mano derecha tocando la barbilla del rival. Vamos a ver si son suficientes estos últimos segundos del tercer asalto. Ya lo vimos en el segundo, el cierre vertiginoso que tiene el mexicano, pero debe ser constante de mantener ese ritmo peleando frente a este Toitov, que ha salido bastante difícil de batallarle. Vamos a ver las puntuaciones en un momento más mientras observamos este ángulo de la ref cam para todos ustedes. Emigdio fue para adelante, no fue suficiente. Es un chamaco Toitov que no se ha cansado en lo que han sido los tres primeros asaltos de esta batalla. Si la numeración indica que es para Toitov, señoras y señores, se acabará la pelea en esos momentos. Esa numeración evidentemente se declinará para el equipo que hoy nos visita aquí en México. Tiene que salir con todo también el mexicano en lo que resta, porque detrás de él vienen todos los batalladores nacionales que están esperando en el camerino. Y aquí tenemos estos últimos instantes de la contienda en el tercer capítulo. A ver qué dicen los jueces. Por lo pronto estamos regresando ya al momento de escuchar el taller de esta campana. Cuarto episodio en esta serie mundial de boxeo, en este pleito que está viendo la función Elías el Tornado Emilio por parte de México con el pantaloncillo tricolor. Aquí lo tenemos al número uno en la clasificación de los gallos, que tiene como límite los 54 kilogramos, frente a Toitov Meybolad, el de Kazajistán, que se había impuesto en los dos primeros episodios. Y es el número 33 de la clasificación, apenas un pleito en esta temporada, que perdió ante Andrew Selby de British Lionheart de visita allá en Londres. Por el momento está dándose un respiro el tornado Emigdio. Se le ha puesto color de hormiga este combate ante el zurdo, que no ha podido descifrar con el mayor alcance de este mismo, 1 metro con 73 centímetros de estatura por 1.66 de tornado, que ahora busca en ese entrevero, en esa pelea en corto, en el fight, meter en su potente golpe ese gancho a la zona hepática que tantas victorias le ha dado, que lo tiene bien estudiado, bien colocado, pero aquí bajándole el brazo, parece que tenía bien estudiado precisamente este Toitov al mexicano, porque no le ha permitido que le conecte, que le clave como aguja ese golpe, ese gancho al hígado, como acostumbra hacerlo el de Citlala Guerrero. Y volvemos a la insistencia, le ha abierto la puerta con su llave, ha abierto el camino, ha sacudido en varias ocasiones la cabeza de Elías Emilio. Tornado parece que no tiene oportunidad más que en los cierres de combate de cada uno de los episodios. Ahí con la mano izquierda pudo hacer ligero daño, pero necesita ir más hacia adelante, tratando de apostar en otra contienda, en otra oportunidad en este asalto. Una nueva táctica por parte del mexicano, porque Toitov se está yendo adelante en los tres anteriores asaltos. Y ahí estamos entonces observando a este hombre, precisamente quien tú señalabas, que le repite la dosis, primero con un recto de izquierda, después con uno de derecha, y está saliendo hacia la zona de las cuerdas. Parecía que se refugiaba el Cheo, pero empieza a reaccionar desde ahí, se catapulta sobre la humanidad de su rival en este pleito encarnizado. No se han dejado de dar toda la contienda en lo que llevamos hasta el momento. Son ya más de 14 minutos de fiera lucha arriba de este cuadrilátero del zócalo capitalino, yendo de nueva cuenta hacia la zona de las cuerdas con el uppercut. Está jalando con el brazo izquierdo, es la señal que le está haciendo el tercero en la superficie a Toitov, que ya está acusando mucho cansancio derecho.
derecha que está entrando del Tornado. Estaba por ahí catapultando a su rival, haciéndolo flaquear, cuando viene sacando también ese honor y ese orgullo mexicano ante el impulso de toda la gente que le está aplaudiendo y enviando porras para que se anime y vaya adelante. ¿Sabes, Gerardo Bobadilla, amigos, mientras esperamos la puntuación? Este kazajo tiene un corte ya en el ojo derecho. No sabemos si eso provocó que bajara la intensidad gracias a lo contundente en el ritmo que trajo el mexicano para este cuarto episodio. Ahí en esos momentos, ahí conectando bien con la mano derecha, llevándolo hacia atrás el mexicano, y después muy insistente en tratar de castigar ese ojo. Ahí la mano izquierda le entraba perfecto al mexicano, y ahora tendrá lo que puede ser un quinto round decisivo para el final de la contienda. Si bien es cierto, los primeros asaltos han sido para el extranjero, ahora viene la oportunidad del mexicano de demostrar lo que puede hacer un corazón nacional en estas situaciones. Estar abajo en las puntuaciones y empezar a castigar para dejar prácticamente todo definido en el quinto y definitivo de esta primera batalla entre Kazajistán y el equipo de México. Bueno, pues aquí está abajo en todas las puntuaciones. Prácticamente el Tornado Minyo tiene que venir y terminar antes del límite, porque si no la historia estaría escrita a favor del visitante. Solamente un nocaut técnico ha conseguido en sus 16 eventos dentro de la Serie Mundial de Boxeo, y eso sucedió en la segunda sesión en la semana 4 contra Arda Akni de Estambul, del equipo de Turquía. El Tornado Minyo ganó esa contienda también en casa, en la capital mexicana, y ahora buscará de nueva cuenta hacerlo de esa forma. Trata de castigar con la mano izquierda. Tiene que terminar antes del límite si es que quiere salir con el brazo en alto en esta contienda, yendo hacia adelante, dándole distancia a Toitov. No se está metiendo en problemas. Conoce, por supuesto, que tiene ese problema en la ceja. Le está entrando la mano derecha de nueva cuenta. El Tornado descargando. Cuando viene aquí hacia el frente, otra vez Toitov, a quien le han dado ya los capítulos anteriores, 40 unidades por 36, se está yendo en banda, y en parte por el esfuerzo que está realizando en la contienda este Tornado Minyo. Le sigue fluyendo la sangre a Toitov, a la altura de la ceja derecha. Ahí metiendo bien la mano el mexicano, con la mano derecha hizo mover la gran humanidad que tiene este hombre al alcance. Tiene un cierre interesante el mexicano. Vamos a ver si puede completar. Quedan pocos minutos y segundos para esta batalla. El público empieza a gritar duro, duro, apoyando al mexicano, que ojalá que venga con el cierre como lo hizo en el segundo, tercer asalto también, y el cuarto, que se pudo haber llevado. Aquí viene la garra azteca. Vamos a ver si lo puede conseguir. Y ahí está por lo pronto golpeando a las zonas blandas de su rival, y cuando este salía le tira un remate ahora con el volado. Quiere cruzarlo de nueva cuenta a la zona donde está congestionándose ya ahí por la sangre, a la altura de esa ceja derecha, donde vemos cada vez que emana de manera más profusa la sangre del rostro del púgil de Kazajistán, que ahora está yendo con la mano siniestra, rematando con la diestra a la cara del mexicano, que no se arredra, va hacia adelante, pero tiene que hacer algo más, ser más efectivo en estos momentos cuando le quedan 30 segundos a esta contienda. Y de continuar esto así, la victoria estará escrita para el púgil de Kazajistán, que ahora mete de nueva cuenta la mano izquierda en su recto con la mano siniestra. Ahí estaba acorralando sobre la zona de las cuerdas al mexicano Emilio. ¡Derecha descomunal! ¡Pero qué bien la asimila! ¡Hoy top! Así es que últimos segundos de la contienda, esto termina. ¡Qué buen pleito hemos visto! Acabó de pie el kazajo. La verdad fue muy bueno el castigo por parte del mexicano en el quinto. Ahí está la panorámica, señoras y señores. Los miles de testigos que están siendo observados por este público maravilloso en el Zócalo Capitalino en este primer episodio que tuvo el equipo mexicano enfrentando a un valiente Merbolato y Top. Ahí lo vemos y su espalda, un ojo derecho muy castigado, un cierre interesante por parte del equipo de México. Sin embargo, vamos a escuchar cuál es la decisión final de los oficiales de acuerdo a sus puntuaciones. Un batallador mexicano a partir del tercer asalto, señoras y señores, no creo que sea suficiente un
buen y último quinto asalto del mexicano. Se vio mandón, trató de castigar lo más que pudo el ojo derecho del kazajo, pero nada pudo hacer Gerardo Bobadilla. Sí, ahí lo tenemos de nueva cuenta, cómo buscaba meter esos golpes volados y por momentos también tratando de cruzar hacia esa zona que es la que tenía en conflicto precisamente. Ya les decíamos, por el rabillo de la ceja derecha, el púgil de Kazajistán. Sin embargo, no pudo repetir sus envíos. Nunca se acomodó el tornado dentro de esta contienda. Escuchemos el resultado oficial de esta reyerta. Vamos, Gabriel, su atención, por favor. Tenemos una decisión unánime. Los tres jueces marcaron en sus puntuaciones 46 a 49 a favor del vencedor de Astana, Arlan, Kazajistán, Toitor Merbolat. Ahí está la batalla que se ha resuelto por puntos en favor para el kazajo, 46 para el mexicano, 49 para Toitor. Esto abre las esperanzas de que un equipo kazajo que está en los camerinos en este momento pueda salir con todo para enfrentar a los mexicanos y que siendo uno de los rivales más difíciles, que es precisamente Migdio, no ha podido sacar la casta, pero viene el resto, señoras y señores, y con estas imágenes vamos a hacer una pausa. Estamos en TVC Deportes, regresamos con esta semifinal de la Liga Mundial de Boxeo.